Primera, el viernes 21 de octubre de 2011, en las instalaciones del Honorable Congreso del Estado, se presentaron habitantes de diversas comunidades del municipio del Centro, afectados por las ocurrencias familiares y familiares en los últimos días, siendo escuchados por el diputado José Fernando Acosi y un servidor. Segunda, los afectados por las inundaciones recientes en el municipio del Centro manifestaron que desde el año 2007 esta se ha presentado con regularidad y que no solo han sido en su patrimonio, sino en sus medios de subsistencia a dañarse con sus pastizales, árboles frutales, siembra, alambrado y postes, aunado a la pérdida de semicorrientes, lo que le ha impedido recuperarse de los daños y perjuicios de manera pronta. Tercera, la situación que vuelve crítica, ya que esta hasta el momento no ha existido por parte de las autoridades correspondientes la aplicación de programas urgentes que disminuyan las afectaciones que les aquejan durante las inundaciones, sino que además carecen de la aplicación de acciones y programas que concluyan lo iniciado durante la emergencia y de, por lo tanto, la continuidad necesaria que les permita recuperarse de sus grandes pérdidas. Cuarta, la 60ª Legislatura Electoral del Congreso del Estado, libre y soberano de Tabasco, en múltiples ocasiones ha realizado exhortos urgentes a las autoridades correspondientes para que atiendan las necesidades de representantes de las comunidades del Estado y les sea brindado el apoyo y la protección necesarias. Dichas autoridades han hecho caso omiso a los exhortos realizados por este honorable Congreso del Estado. En base a lo antes expuesto y profundamente los artículos 28, 33 y 36, fracción 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y profundamente en los artículos 72 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, tengo a bien someter para su análisis, discusión y aprobación en su caso lo siguiente. Propuesta del punto de acuerdo. Primero, se exhorta respetuosamente al Tribunal del Poder Federal y sus instituciones para que en el ámbito de su competencia apliquen los programas y acciones pertinentes que faciliten la recuperación del patrimonio familiar de los afectados por las frecuentes ocurrencias fluviales y pluviales desde el año 2007 a la fecha, así como también de sus medios de subsistencia en los sentidos Buena Vista y José G. Aquitia, de Tarrupé de la Sabana, perteneciente al municipio del Centro. Segundo, se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Estatal y al presidente municipal del Centro, Jesús Salí de la Torre, para que en el ámbito de sus competencias dé solución a los problemas de las comunidades afectadas y atienda sus necesidades ocasionadas por las frecuentes inundaciones sufridas desde el año 2007 hasta el presente año. Hemos seguido Buena Vista y José G. Aquitia, de Tarrupé de la Sabana, perteneciente al municipio del Centro Tabasco, a través de acciones y programas que permitan fomentar las actividades productivas de la zona, procurando beneficiar a sus habitantes. Tercero, previo trámite de la ley por conducto del oficial mayor del Estado de Tabasco, hágase llegar el presente acuerdo al titular del Poder Federal y Ejecutivo y al presidente municipal y a titulares de la CEDAFOC y SAOC, así también para que se den los trámites con fundamento en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito sea considerado el asunto como de urgente resolución y se obvie el trámite de enviarlo a la Comisión Orgánica correspondiente, ya que se perjudicaría a los ciudadanos afectados. Muchísimas gracias.